Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy quiero presentaros un plugin para WordPress para que podáis hacer landing page sin complicaciones. No importa qué theme tengáis en vuestro sitio de WordPress, esto es para WordPress desde luego, sin importar la plantilla, sin importar los plugins que tengáis, sin importar la versión que tengáis, es simplemente para quitarnos la molestia de estar buscando un tema específicamente que nos deje hacer landing page bonitas o pagar porque no la hagan en un desarrollo especial para nosotros o lo que sea. ¿Vale? Este plugin te va a dejar hacer ese tipo de cosas muy rápido y muy fácil. Como sabéis, este WordPress que tengo aquí es para pruebas. Si veis mis videos, lo uso para casi todas las pruebas que hago de plugins, de themes, de bla 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 bla. Y pues está ahí, mirad, tiene estas imágenes porque lo tengo en automático, entonces lo pondré ahí todas las veces que sea necesario en automático porque es un plugin. Pero no voy a hablaros de ese plugin ahora, sino del plugin que se llama WP Squeezer 2. No es como cualquier plugin, es un plugin muy, muy rápido para hacer landing page. He hecho esta de borrador para que sea la presentación más ágil. ¿Ves? Test landing page, lista privada. Le voy a dar a editar. También podéis hacer un nuevo opt-in page. Esto es para opt-ins. Hay otro plugin que es para hacer bridge page. Luego os lo presentaré. Esto es para opt-ins. Vale, pues le voy a dar a editar. Puedo darle, insisto, en una nueva. Está instalado ya. Le voy a dar editar. Y en editar, veis que yo ya tengo rellenada la mayor parte de cosas. ¿Qué debemos de poner? Pues primero, el contenido del opt-in page. ¿Incluir el logo? Yo le he dicho que sí. Y subí mi logo. Podéis decirle que no, si queréis, pero en ese caso le voy a decir que sí. ¿Vale? Y luego, ¿quieres incluir un pre-headline? El pre-headline te lo pone aquí, aparece en el top de la página, justo arriba del principal encabezado, por ejemplo, Free Report Reveals o algo similar. Entonces yo le he puesto Opt-in page que sí convierten. Le voy a poner aquí en mayúsculas que sí convierten. ¿Vale? Luego viene el headline principal, que es el main headline en de opt-in page y aparece en grande en letras gordas hasta arriba. ¿Vale? Y luego sigue un subheadline, si queréis un subheadline. Yo le he puesto que sí, que me ponga un subheadline para que veáis todas las opciones. Aparece justo debajo del título principal, ligeramente más pequeño, pero también en letras gordas, letras bold o negritas. Y le he puesto así es, amigo marketer, bla, 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 bla. ¿Incluir una descripción? Sí, yo le he puesto que sí me incluía la descripción y va a ser esta. Suscribirte a la lista privada, podrás, bla, 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 bla. Esto es exactamente un why you wish you get normal. Podéis ponerle imágenes, podéis entrar, podéis poner viñetas, en fin, lo que sea. Pero yo he puesto un texto plano para que sea más rápido. ¿Vale? Incluir imágenes, le puse que sí. Si le dais a Add Image, os abre la librería. Add Image, se abre la librería y podéis poner las que vosotros queráis. Yo le he dejado esta para demostración. Podéis incluir videos de YouTube, de Vimeo, de lo que sea y embeber el código. En este caso no le he puesto que incluya vídeos, he preferido la imagen. Podéis poner las dos, pero vamos, o una u otra. Yo prefiero así, porque entonces si no se distrae mucho nuestro visitante. Y luego, incluir un call to action en texto. Yo le he puesto que sí, le pongo el clicker, sí. Y le he puesto el texto, únete a la lista aprobada y puedes acceder al plugin, bla, 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 bla. Y luego el texto del botón es descarga el plugin gratis. Y el autoresponder, este autoresponder, ¿veis? Es de mi autoresponder. En mi caso yo uso Mail Relay. Está el formulario de suscripción para CPA y afiliados, lo copio tal cual, lo pego aquí, está pegado, sin más, ¿eh? Copiar y pegar, tal, ya está. Y eso es todo, eso es todo de esta parte. Luego tenemos las opciones decorativas, por ejemplo, usar pasos, y yo le puse sí, por defecto es dos pasos, lo que suele ser. Pero podéis quitarlo. Y esto es una cosa que me gusta mucho. Ya tiene templates hechas sin que tú te molestes en nada. ¿Ves? Está Kim, Elegant, Leader, Wife, Feminine, Tommy, Ryan, Frank, Simple, Big, Sprout. Voy a probar con
Kim y las iré probando una por una para que veáis las diferencias. Puedo ponerle un background image si yo quiero, además de esta que le hemos puesto aquí, podemos poner una de fondo. En este caso no la voy a poner, pero se puede hacer, ¿vale? Podemos poner el color de fondo, lo podemos elegir. El pre-headline puede tener un color también de fondo o un color de texto. El pre-headline, recordemos que es el primero que hemos puesto, este. Yo no lo voy a poner de color, lo voy a poner todo en texto plano para que veáis cómo es sin hacer florituras, ¿vale? Igual, el content text, colores, el color del texto, del headline, del subheadline, el botón el background del botón o el texto y las barras de navegación, si hubiera, hubiese. Vale, pues le voy a dar a guardar borrador y le voy a dar clic en la vista previa. Se nos abre esta. Mirad, ya está. El logotipo, OptinFish que sí convierten. Hay más plugins que irán brotando porque ya sabéis que esta la uso para probar plugins. Entonces ahí los he dejado. Consigue este plugin totalmente gratis, así es amigo, bla, 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 la imagen. Y veis que está muy finito, está preparado para que podáis usarla en móviles sin ningún problema. Está muy, muy bien. El nombre, el email y el país, porque yo en este caso pido el país, pero si no queréis poner el país, pues no hace falta que lo pongáis. ¿Vale? Me voy aquí y voy a cambiar simplemente el template. Voy a poner elegante. Le voy a dar guardar borrador y vista previa. Ahí está. Mirad qué bonito es. Y este color de fondo, recordad que lo podéis modificar a vuestro gusto. Mirad, ha cambiado las fuentes. Esto también lo ha modificado. Lo ha modificado. Solito. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Nombre, email. Súper bonita. Está súper maja. Me gusta bastante. Luego. ¿Qué no me gusta esa? Bueno, pues no pasa nada. Quito el elegante, me voy líder. Le doy a guardar borrador. Voy otra vez a la vista previa. Esto lo voy a. Ahí está. Mirad qué bonita es. En negro. Sigue conservando las mismas medidas. La imagen, como es transparente, no pasa nada. Es importante que sea transparente para que no me interrumpa con los fondos que pone el plugin. ¿Veis? Nombre, email, botón. Súper bonita. Vamos a probar otra. Y de white. Ahí le vamos a guardar. Vamos a la vista previa. Ahí está. Mirad, white. Es súper bonita. Pone él el tono de texto. Pone, elige las letras. Todo. Nombre, email, país, suscribir. Sin más. Ahí está. Súper mona. ¿Qué no me gusta white? Pues me voy. Feminine. Este es. Muy femenina, va a ser en colores rositas y tal. Vista previa. Nos vamos a ella. Ahí está, mirad, qué bonita. En rositas. Porque es femenino, es un poco machista, pero bueno, he visto chicos que también usan mucho el color rosa. Bueno, da igual. ¿Veis? Ahí está. Elige las fuentes. Rápido y fácil. Podéis tener muchas landings y podéis probar la que más os convierta, podéis hacer copia y probarlas. ¿Veis? Mira, qué bonita es. Esta es súper bonita, me encanta. Esto ya está brillado a la izquierda. Las fuentes son súper bonitas. Ya lo elige todo, yo no tengo que hacer nada. Es lo que me ha gustado de este plugin. Casi todos tienen lo mismo, pero este ya me da las landings hechas para que yo no sufra. Ahí está, mira. Súper guapo. Bueno, pues no quiero hacer más largo este video. Puedo, ya veis, adicionar uno nuevo. Ahí está, bla 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 bla. Ahora mismo están modificando el plugin y la página de ventas no está disponible, pero está en $47. Bueno, pues para mi lista privada es absoluta, completa y totalmente gratis. Completamente gratis. Re-Engager, que es otro opt-in que estoy usando en esta para pruebas, también mi lista privada lo tiene gratis. Y el Facebook Link Post, también mi lista privada lo tiene gratis. Pero bueno, hoy tienen gratis el WP Squeezer 2, tiene que ser la versión 2, actualizado. Cuando lo suban les pediré actualizarlo, actualizarlo sin ningún problema, que está perfectamente
listo para actualizar. Lo compré con versión para desarrolladores, así que podéis actualizarlo sin ningún problema, sin ningún miedo, y empezar a trabajar con vuestras landing pages súper bonitas, sin ningún problema. Haced ya tenéis plantillas, simplemente subid vuestras ofertas y enviadles tráfico. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero que paséis un muy, muy buen día. Acordaros de suscribiros al canal, de suscribiros a mi lista privada, de darle clic a la campanita para que no se os pase ninguno de los tutoriales y revisiones de herramientas que subo al canal. Y si estás en mi lista privada, ya sabes dónde ir a buscar este plugin. No lo reciben por email. La lista privada no recibe nada por email porque siempre es peligroso enviar cosas por email. Ellos tienen acceso específico a un sitio donde pueden encontrar todos estos softwares, herramientas, plugins, etcétera, para que los disfruten en sus negocios online. Se despide de ti, Betty Romerito, te envío un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la siguiente, marketer.